Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio nuevo, un episodio más de Kingdom Rush Vengeance. Estuve leyendo los comentarios del episodio anterior y la verdad que fue un desacierto jugar con Beresat, básicamente porque es un personaje de ataque físico. Y bueno, también, no, es que son tienen mucha armadura tal. Bueno, gente, yo no lo hubiese sabido si no hubiese jugado la partida. O sea, que todos los enemigos, por ejemplo, estaban los saltarines, que si les bloquea saltan. Y luego estaban los guardianes esos, que tenían un montón de armadura y tal. A ver, si yo no sé eso, si no juego la partida no sé que está mal, ¿vale? No sé que lo que estoy haciendo pues está mal. Y tenía que haber utilizado un personaje de magia, ya lo sé. Entonces no voy a utilizar a Beresat, ni voy a utilizar el tanque destructivo. Voy a utilizar un mago, que seguramente sea Liche Wolok, ¿vale? Así que Olok genera bloqueo. Yo no quiero generar bloqueo. Y Mortemis hace lo mismo. Es que hay muy pocos magos, ¿no? Bueno, tengo Olok. A ver, Olok está bien porque, bueno, las copias. Debería utilizar a Olok. Smoking. Vamos a utilizar a Olok, a ver qué tal nos va. Porque aquí la mayoría de los enemigos son de armadura. Y entonces nos viene bien la magia. Por otro lado, torres. Arrecife de lo profundo. Voy a quitar a los zombies. Espera un momento, deja que lo piense. Sí, voy a quitar a los zombies y voy a poner el horno de fundición, ¿vale? Porque va a permitirme ralentizar el avance de los enemigos. Si les bloqueo con zombies o con caballeros negros, van a saltarles por encima. Pero con el horno de fundición al menos les bloqueo, les ralentizo y les voy haciendo daño constantemente. Y además buffa mis torres cercanas. Creo que es un acierto, ¿vale? Si necesito bloquear, igual utilizo los arrecifes. Y podría cambiar también los caballeros negros. Hostigadores de élite puede estar bien, ¿no? Hostigadores de élite puede estar muy guay. O boomer duendes, que ralentizan todavía más. Ah, los esqueletos, creo que supuestamente los esqueletos de esta torre no crean saltos. O sea, no provocan a los enemigos saltar. Así que los lanzadores de hueso puede estar bien. Quiero los chamanes también, ¿eh? Me va a faltar daño mágico. Perdón, voy a probar así. Si sale mal, lo volvemos a intentar, no pasa nada. Plaza de los Anurians. Observa, general, y mira cómo huyen mientras nuestro glorioso ejército marcha con fuerza imparable. Pero cuidado, puedo sentir algo extraño en la magia que emana de este lugar. Ah, bueno, algo extraño en la magia que emana de este lugar. ¿Podría ser el poder de la oscuridad? Si estoy en lo cierto, deben ser detenidos de inmediato. A ver, puede que perdamos. Primero, porque tendríamos que ver cómo evoluciona la partida, qué enemigos hay, cómo disponer las fuerzas, las defensas. Y por el héroe, que está a nivel 8, ¿vale? ¿Esto qué coño es, tío? Easter eggs, no sé si hay. Portales de los que salen enemigos. Por aquí no sé si habrá algo. No me mola nada que tengo dos entradas. El himno sapo, tú. Encuentra a Hypnotoad y obedece. El himno sapo. Vale, ¿cómo defendemos esta wea? Por aquí vienen cazadores, infusores y guardianes. Y por aquí vienen cazadores. Hell's Kitchen. Smell the ashes. No. Horno y horno, pero no les voy a mejorar tanto. Y cazador, infusor. Aquí no vale la pena, creo. Esta torre de aquí, tío. Cazadores son los que saltan, ¿no? Es que esta gema abrasadora aquí tiene muy poco rango, ¿sabes? Ya
¿Y esto? Ah, me imagino que es como para detenerles, ¿no? Puede ser que ralentice eso. Voy a poner un chamán aquí, creo. Vale, puede que esta defensa sea un poquito mierder, pero bueno, hay que intentarlo, ¿vale? Vamos a intentar... Buah, vaya salto pegan, tú. Claro, saltan hacia los enemigos. Saltan hacia mis unidades, ¿no? Vale. ¿Cuánto quitan? 30-50. Cazador y Anurians. No pasa nada, a este le meto ahora un par de unidades y ya está. ¡Se me escapa otro! Cuidado, Me falta mejor defensa por aquí. Tendré que poner un chamán, chamán y gema por aquí. Vale, cazador. Joder. El Anfi ese raro. No voy a invocar nada todavía, Ninguna oleada, quiero decir. Vale, ¿cómo? No sé si sea suficiente por aquí un chamán. Dios, cómo vuela ese. ¿Cómo voy haciendo esto, tío? Aquí me hace falta esto. Se me ha escapado dos. Y más que se me va a escapar, supongo. Va muy lento, Olok, O sea, viaja muy lento, Olok. Creo que es el mayor problema de este personaje. Canalizador, van hacia allí. Eruditos. ¿Qué es esto? Erudito Anurian, grandes y sabios. Estos Anurian necesitan grandes reservas de magia y absorben el poder de compañeros aprendices para lanzar poderosos hechizos. Mejora sueño cuando está cerca de los guardianes. Acumula cargas mágicas. Resistencia a magia alta. Joder, resistencia mágica alta y pongo esto, ¿sabes? ¿Y este qué hace? Canalizador Anurian. Aprendices de la taumaturgia Anurian. Irradia un aura de poderosa magia que potencia aliados cercanos a ellos. Mejor aliado, resistencia mágica media. Qué buena sigue siendo esta torre, A pesar de todo. ¿Esto qué hace? ¿Cuánto todavía tienen? 600.
Tengo que mejorarlos y que salgan esqueletos ya, creo, ¿eh? Es que sin bloqueo, yo no sé si me va a poder pasar esta fase, ¿eh? Cazador, van por la derecha. Infusor y guardián. Vale, a ver si puedo defender esto así. Hace un montón de daño cuando caen, ¿eh? Mira, mira el daño que hacen cuando caen. Hace un montón de daño al tocar tierra, ¿eh? Falta daño aquí y falta daño aquí y falta daño aquí y... No vale la pena esa torre, Siento que no vale para nada la pena esa torre, esta torre de aquí. Vale, esto creo que me lo paso, Esto lo aguantamos, chavales. Vale, esto debería pasármelo, ¿no? Aquí tendría que poner otro horno, creo, Guardián y por aquí canalizador y erudito. Vale, defendamos esto por aquí. Licencia la magia, tío. Olok, yo creo que no es la mejor opción aquí, Aquí yo creo que tendría que utilizar un dragón de magia, pero como no lo tengo desbloqueado todavía. Ah, que vienen por este lado. Fuck. Vienen por este lado, tío. Vale, ese fuego me va a ayudar bastante. Tío, súper difícil defender este mapa, Mira, se me van para la derecha, loco. Voy a poner otro horno aquí y aquí voy a poner más esqueletos. Aquí abajo son resistencias a la magia y a la derecha, arriba son resistencias al físico. Vale, vienen por abajo. Vale, se va a morir con la Tesla, ¿no? Vale. No quería gastarla así, pero bueno. Para atrás. Madre, chaval. Anfítero, no sé cuánto. Demoledor de cristal. Eso es nuevo, Eso de demoledor de cristal es nuevo. Vale, tengo chamán a tope ya. Buah, aquí me falta, tío.
Devolor de cristal. Un golem construido con cristales mágicos en todo su cuerpo. Si recolectan suficiente magia, se convierte en criaturas imparables de destrucción masiva. Perfecto. Mejora su armadura cuando está cerca de los guardianes. Inflige daño en área cuando muere. Muy baja velocidad. Demolor de cristal. Dios, lo destruye la torre, ¿eh? ¡Qué paliza le ha dado! ¡Qué paliza! Vale, bien. A los anfíceros este les reviento también, ¿eh? Dios, cómo le baja la vida a la torre esta, ¿no? Son súper débiles a la magia, madre de Dios. Vale, voy a intentar ahorrar en esta fase. Vamos a poner rayo destructor. Quitan 135 a 240. Qué barbaridad, tío. Vale, quiero mejorar el chamán para aumentar el daño de área. Pero tengo que centrarme un poquito más también por arriba, ¿eh? Anfítero de cristal, cazador Anurian, demoledor, cazador. Vale. No me gusta esta torre, ¿eh? No me gusta nada. Voy a poner otra de estas. Vale, creo que así va a estar bien. Quita bastante, ¿eh? El chamán. Y como es en área, tío, mejor. Another one bites the dust, ¿sabes? Es un guiñito. Another one bites the blast. ¡Hostias! Ha explotado y me lo ha reventado, tú. Ha explotado y me ha reventado al héroe, tío. Vale, canalizador, guardián. Infusor, guardián. No voy a adelantar ninguna oleada. Es que no voy a adelantar nada, tío. Alcancé nivel 10 con Olok. Let's go. Vale, voy a ir leveando las cosas que me hagan falta. Ya tengo Olok a nivel 10. Me está yendo mucho mejor con Olok, ¿eh? El problema es que Olok es muy lento, tío. Si se teletransportara o algo, tío, pero ni siquiera, ¿sabes? Falta un bloqueo por aquí. Demoledor. Podemos defender esto, ¿eh? De sobra, de sobra, de sobra. No vi lo que venía, lo siento, ha venido muy rápido. Quiero más esqueletitos, ¿eh? Vale, un demolador de cristal. A ver si le meto un one shot a la torre. No, a los pequeñitos no. Le he metido el one shot a los pequeñicos, tío. Se han muerto, perfecto. Aguantan mucho. Okay.
reventando los demoledores de cristal, ¿eh? ¡Buah! ¡Reventado con el rayo de la muerte! ¡Dios! ¡Cómo me gusta ese ataque! Se ha muerto Moloch, me da igual. ¿Y ese rayo? Guardián Anurian, canalizador y erudito. Me sigue costando mucho esta parte, ¿eh? Defender esta zona es jodida, macho. Vale, este rayo ahí está muy bien. Además con el fuego de la torre, perfecto. Another one bites the dust. Let's go nuclear. Toma, toma. Fui a este lado, ¿eh? Ay, ese fuego es muy bueno. Muy bueno ese fuego. ¿Cuánto hace esto? 44-240. ¿Y ahora? 50-271. Vámonos. Sé que son resistencias a mágico. Y aquí el chamán, pues, no hace mucho. Pero bueno, es daño de área, ¿sabes? Y me ayuda. Cazador, canalizador y demoledor de cristal. Vale. ¿Fuego? Ahí está ese fuego. Ese fuego es muy bueno. Ese fuego es Dios. Vale, esqueletitos y más esqueletos por aquí, ¿eh? O sea, los demoledores. Esta torre es Dios contra los demoledores, ¿eh? Los esqueletos estos son muy buenos, tío. Porque los cazadores no saltan en ellos. Los cazadores no saltan en ellos, tío. Y eso es buenísimo. ¿Esto qué hace? ¿Los ralentiza o algo? Ah, ¿le da poder? ¿Le da como velocidad de ataque o algo? Bueno, para lo que aguantan, pobrecillos. Perdón, perdón, me están llamando, lo siento. Canalizador, demoledor, canalizador y eruditos. Venga, va, 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 vamos muy bien, chavales. Creo que aún puedo sacar las tres estrellas, ¿eh? ¿Esto qué era, tío? Ah, lo de las zonas raíces que curan mis aliados, ¿no? Me da igual. Eso me da bastante igual. Este chamán aquí como que sobra un poco, ¿no? Nah, no sobra, no sobra. Aporta, aporta bastante. Ese fuego es buenísimo. Mira, mira, mira. Es que mira cómo le baja la vida. Mira cómo le baja la vida, loco. Mira eso. Para atrás. Qué rápido van.
toasty. Ya me lo pasé, ¿no? It's raining rocks. Ya me lo pasé. ¿Tres estrellitas puede ser? Me saco las tres estrellas, hermanos. Y aquí tenemos otro por si se escapa alguno, que no creo, es imposible. Por favor, dime que me saco las tres estrellas. Lo he hecho muy bien en este mapa. ¡Sí! Lo hemos hecho muy bien en este mapa, ¿no? Nuevo héroe, Junpei. Tres estrellas, tío. Claro, es que en el primer mapa no nos sacamos las tres estrellas porque íbamos con un héroe físico y pusimos mucho bloqueo, los enemigos saltaban. Buah, aquí lo hemos hecho bastante bien. Me siento orgulloso de mí mismo, ¿eh? Infunde las torres cercanas y les otorga 30% de daño adicional, vale. Además, Oloc es Dios porque infunde daño a las torres. Flipa, tío. Oloc combinado con la... con esto, que también hace lo mismo, ¿no? Hace lo mismo, ¿sabes? Es Dios. Una enorme bola de fuego, vale. Y esto era lo de retrocederles a una mayor distancia. Me ha gustado mucho Oloc, ¿eh? Oloc en este mapa ha sido clave. Y nos han dado a Junpei. ¿Este se desbloquea en qué nivel? En el 21, en el 22 y en el 25. Junpei. Ha pasado mucho tiempo desde que los Orgullosos Profundos fracasaron en su campaña, pero apareció una posibilidad de redención cuando Beznan reclamó su lealtad. Junpei, el conquistador, respondió a la llamada. Listo para servir y hacer lo que mejor hace. Diezmar a sus enemigos sin piedad. Personaje físico también, ¿no? Mejora el daño de ataque al estar al borde de la muerte. Crea una fuerte ola que avanza por el camino, aturdiendo por 2 segundos e infligiendo 40 de daño a los enemigos alcanzados. Coloca un estandarte junto a un grupo de aliados, los cuales ganan 9 regeneración de vida por 4 segundos mientras están cerca de él. 15, 21... silencio un grupo de enemigos y les aplica 5% de enlentecimiento. Enlentecimiento, entiendo yo que es para que vayan más lentos, pero ¿enlentecimiento? Golpea el suelo rápidamente, causando una onda de choque que inflige 30 daño a todos los enemigos. 60, 90, vale. Invoca una criatura por 8 segundos e inflige 160 daño a todos los enemigos afectados en el área. Junpei. Bueno, nos queda la última fase, ¿no? La última fase de esta zona, creo que es la última. 19, porque luego este es el 20, ¿no? Sí. Esto debe ser un boss, supongo. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Ya os lo dije, una sola fase por vídeo. Sé que son vídeos cortos, media hora, pero oye, son bastante intensos, ¿qué quiere que te diga? Son bastante intensos y estoy muy contentillo. Luego tendré que hacerme los desafíos y me quiero sacar todos los logros y demás. Me gustaría probar a Junpei. Espérate, vamos a ver a Junpei. Vamos a ver a Junpei. A ver cómo es. ¿Dónde estás? Junpei. A ver. ¿Ataca a distancia, quizá? Ataca a distancia. Quiero ver las habilidades. ¡Eh! Ahí va a ser la habilidad. Eso es lo del suelo. Ah, eso es lo que cura, es el estandarte que cura. Esa es la ola que avanza y aturde y hace daño. Eso es golpear el suelo. Y esta es la habilidad, a verla. Hostia, qué poco quita, ¿no? Bueno, quita poco porque son resistencias al físico, claro. Vale. Bueno, no sé, tío. Quizá hay un pai para fases donde haya muchos enemigos y que sean resistencias a la magia. Junpei irá bien, ¿no? Pero por ahora yo voy a seguir con Oloc. ¿Qué quieres que te diga? Porque el siguiente dragón... Escucha, ¿cuál es el dragón? ¿No hay un dragón mágico? ¿Dragón físico? ¿Físico y físico? No hay ningún dragón mágico. Bueno, pues nada, seguiremos con Oloc. Chicos, siento que el vídeo sea tan cortito, pero bueno, ha sido intenso. 3 estrellas, ¿eh? 3 estrellas, locos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y por cierto, tenéis el canal de Discord en la descripción. Uniros, ¿vale? Que estamos ahí ya casi 400 personas y estoy muy contento y estamos creando una comunidad guapísima. Nos vemos, disfrutad del día. Chao.